¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un No, nuevo no te vemos nada, por si episodio acaso. de... Te vemos ni te escuchamos. ¿No me ven? ¿No me escuchan? ¿A mí? Sí te Al pato. escucho. Oh, ¿qué te pasó, Tocaru? Partimos mal. Sí, bueno. Dentro de todas las cosas que han pasado hoy día, esto es un Sí. pelo, ¿no? El Me olvida pelo en la cola. que Discord, no, bueno, se quedó como la cámara y el micrófono del pato se quedaron cargando y no me aparecían. Ah, ¿pero ahora sí? Ah, eso Ahora fue. sí. Sí, que es lo mismo que pasa cuando el TNK se desconectaba también. Ya. Dale. Ahora sí, de nuevo. Ahora ¿Qué tal, sí, chicos? ya. Bienvenidos a La Cuatrifuerza, programa de Pagua.cl, donde a través de nuestro cuarto poder hablamos sobre los videojuegos. Soy Snow, me acompañan Metaru y TNK. ¿Cómo están, chicos? Contento, oh, Leve. expectante. Expectante. Esta es la Espectacular. semana. Sí, esta es la Esta es la semana. semana. Sí, porque dentro de todo hay varios anuncios que están muy relacionados con lo que se viene y tal como dice el título, vamos directo al estrellato. Al estrellato. Al Sí. estrellato. Porque esta semana, Estrellado, el estrellato. día jueves, oficialmente inicia la E3. Pero además de eso, inicia la Summer Game Fest. Y también varias cosas que se están realizando porque este es ya casi el mes de los anuncios en todos los ámbitos. Claro. Sí. No la semana. No, es el mes. No la semana. Sí. El mes de los anuncios, pero El no la mes. semana. Porque una semana antes de la E3 todo el mundo se va a quedar callado porque nadie quiere, se quiere robar el foco de Sí. atención. Todo el mundo se va a guardar para la E3. Así Sí. que aquí estamos. Así que partamos con las Aquí noticias estamos. porque son varias cosas que ya se nos vienen. Sí, Comencemos contigo, bueno. Tenecan. ¿Por qué partimos? Ya, pues. Bueno, yo tengo varias noticias. Voy a partir de abajo para arriba en nuestra listita porque bueno, siempre tenemos la noticia de Blizzard de la semana, ¿cierto? Infaltable, Espérate, la la noticia noticia de de Blizzard. Blizzard de la semana. ¿Qué voy a hacer? Te voy a poner la gafa. Mirar, para no Bueno, mirar. aparentemente, se salió hace poco de Blizzard, Tim Morton, uno de los principales productores de StarCraft 2. Y el propio Morton reveló que la verdad es que en Blizzard no están buscando ya hacer mucho más RTS, a pesar de que, como sabemos, bueno, Blizzard era conocido por su RTS, que es Real Time Strategy, ¿cierto? Como el StarCraft o como el Warcraft. En su tiempo era como el caballito de batalla de Blizzard, pero dicen que ahora no están buscando hacer esto, sino que están buscando hacer productos multimillonarios. ¿A qué me suena esto? A que hay una fuerte influencia ahí de Activision, ¿no? ¿Cierto? Más que mantener el sello de Blizzard de lo que fue y bueno, de lo que querían, de lo que han venido haciendo, ¿no? Sino que ya están buscando más hacer productos más rentables, pero en otro nivel, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la noticia Blizzard de la semana. Bien cortita, pero una lata que se filtre en ese tipo de cosas porque da cuenta de lo que la gente viene pensando de la empresa ya hace mucho rato, ¿no? Ya no están Sí, ni. no, es muy lamentable el rumbo que ha tomado Blizzard Activision, porque ya no es Blizzard, hace mucho que dejó de ser Blizzard. Sí. Y lo único que queda son los desarrolladores que se han salido de Blizzard y que están formando sus propios estudios para poder hacer las cosas que se habían limitado con esta fusión que tenían entre manos. Sí, yo la verdad es que me pregunto cómo le habrá ido a propósito de, digamos, que dicen que ya no hay como cabida en el mercado, entre comillas, como para los RTS. Yo recuerdo que el Civilization 6 le tiene que haber ido bien igual y no salió hace tanto. Y en Pero es realidad es que más por un a esta tema altura son de... juegos de nicho. Son juegos de nicho, es Y verdad, pero igual exactamente. tienen público. Lo que pasa es que ese público de nicho de juegos de estrategia es muy fiel al género. Hace poco no, también salió una actualización para el Iron Harvest, juego también de estrategia,
que también es en esta la antigua. No, no hace mucho tuvimos Command and Conquer, que también tuvo un relanzamiento en HD. Son juegos de nicho, y yo creo que, tal como lo mencionabas en la noticia, Blizzard está mucho más orientado no a vender a 10.000, una audiencia de 10.000 jugadores, 5.000 jugadores, sino que ellos probablemente quieren ya apuntar a hacer cosas que sean cercanas a lo que sea Overwatch, Call of Duty, Hearthstone, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, el mismo hecho de que, mira, el hecho de que Diablo esté siendo remasterizado, no creo que vaya en una intención de vender millones y millones de copias, sino que probablemente es uno de los últimos proyectos que tenía en bandeja la compañía y que está orientado único y exclusivamente a la nostalgia. Nada más. Fondo, sí. Es muy transparente que las intenciones de Activision es capitalizar la fanbase que tiene Blizzard como compañía y nada más. Nada más. Claro, es verdad. Yeah. Sí, es verdad. Mira, no es una sorpresa bueno. Para nadie, no es una noticia, sí, pero tampoco no le sorprende mucho. No, es porque... más que nada como una filtración de intenciones más que otra cosa, ¿no? Es como, bueno, yo me voy y porque ya este tipo de proyectos como que no tienen cabida en la empresa, es como eso, ¿no? Claro. Y digamos que bueno, tampoco se sienten cómodos, entonces se entiende todo. Sí, totalmente. Bueno, la siguiente noticia también es un poco bajón porque la secuela de God of War, ¿cierto? Del God of War Play 4, como también se le conoce, se retrasó para el 2022. Bueno, viene de la mano de, yo creo, que varios juegos que se han retrasado por tema de pandemia, ¿no? Así que, bueno, nada que hacerle, hay que esperar hasta el 2022. Pero se anunció, sí, que va a estar tanto en Play 4 como en Play 5. Así que bueno, eso igual es un poco una buena noticia a raíz de la mala noticia que es el retraso, ¿no? Claro, ahí justamente en el Twitter, Santa Mónica Studio lanzó el comunicado de que indicaban que debido a que se van a dedicar un poco más de tiempo para poder desarrollar el juego y obviamente entregar un juego de calidad mientras mantienen la seguridad y la salud del equipo, decidieron postergar el lanzamiento para el 2022. Sí. Y claro, bueno, esto viene a raíz, en todo caso, del desastre que fue Cyberpunk al respecto. Como que ya varias compañías han tomado la decisión de que si van a sacrificar algo para que posiblemente tengan un feedback malo, prefieren más hacer un poco la postergación antes de estar con un título precario y que no tengan que levantar después. Exactamente. Toda la razón. Hoy, hablando de Cyberpunk, así una noticia súper cortita. Uh-huh. Literalmente, no sé si recuerdan el tema de la demanda colectiva. Uh-huh. Sí, sí. Todos los inversionistas dentro de CD Projekt quiere literalmente entregar cargos contra de los CEOs y los ejecutivos del estudio. Ya. ¿Y se va a sumar a la demanda colectiva o qué onda? Porque literalmente la wea, una de las razones dentro de esta de este caso, que el desastre que fue Cyberpunk 2077 fue tal, cortó el valor de la compañía a la mitad. Sí, y considerando el tema, dale. No, en el fondo ya es una noticia cortita, pero en el fondo el tema va parte por el hecho de que los inversionistas, este inversionista en particular, Stearman, el apellido es está la firma de inversionistas. Uh-huh. Literalmente está tratando de presentar cargos porque ellos, según el caso que ellos están presentando, ellos derechamente dijeron: este producto no está en condiciones de ser lanzado al mercado. Pusieron
a pesar de, lamentablemente, por no tener una mayoría de inversionistas, no pudieron prevenir que el juego fuera lanzado al mercado. Ellos ahora necesitan que se les reembolse desde las ganancias parte de la inversión que ellos tenían en la empresa, porque la empresa literalmente desde la fecha desde el lanzamiento de la fecha ha cortado el presupuesto, o sea, ha cortado el valor de la compañía a la mitad, lo cual entendéis que es muchísimo, la pérdida, muchísima plata. Ni siquiera estamos hablando de las ventas del juego, sino que estamos hablando del valor de la compañía, del estudio. Recordamos que Project Red realmente es el estudio detrás del juego, sino que es casi un conglomerado. ¿Ah, sí? Sí. Así que hay grupos de inversionistas gigantescos metidos en todo eso. Pero es una noticia en desarrollo en todo caso. Si no, pudieran seguir pasando más cosas en CD Projekt Red. Sí. Y Cyberpunk 2077. Pero ahí, sigamos. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. Esta es una noticia que viene de mano de Itch.io, que es una plataforma de la que hemos hablado un poco acá en el programa, que hizo un bundle eterno, enorme, digamos, con más de 1000 juegos de la plataforma. Creo que en una primera instancia fue hacia, digamos, el movimiento Black Lives Matter, el beneficio monetario en Estados Unidos, pero creo que ahora, como ya llegaron a la meta, creo que lo están también haciendo las donaciones hacia Palestina. Sí, mira. Así que, y la verdad es que es una cantidad de juegos ridícula, porque hay más de 1000. Está el Celeste, además. Está el Long Gone Days, que es un juego desarrollado por una chica chilena también, que es muy bueno. Hay varios juegos más bien interesantes. Y solamente por $5. Sí, mira. Solo por $5. Sí, el tema. Ahí te actualiza el enlace en todo caso. Es que cuando se hizo el Black Lives Matter, esto fue el 2020, a mediados de junio, por el tema que surgió con George Floyd. Y debido al éxito, esta vez hicieron la campaña, pero dedicado a la situación en Palestina, o cual abrieron otra campaña. Ah, sí. Y que a contar de los $5. Tal como fue con la misma situación, pues optas a varios juegos. Algunos de ellos bastante interesantes. Es una oportunidad única y que ofrece muchos juegos indies. En este momento llevan recolectado el 90% de la meta, que son $500,000. Y quedan todavía 4 días de campaña. Así que pueden aprovechar, chicos. El enlace lo vamos a compartir a través del chat de Twitch, y lo vamos a dejar mencionado también dentro de los anuncios, pero para que puedan aprovechar, porque tal como dijo Tenecan, la lista es enorme de títulos que se encuentran disponibles para que puedan disfrutar y descargar, y aprovechando de apoyar la causa. No. Sí, creo que en este antes de empezar el podcast, nosotros estábamos comentando con el Tenecan que realmente esto es como comprarse una caja de CD pirata y sin marcar, hay muchísimas. Mira, hay desde cosas muy buenas. Yo leyendo la lista de los juegos, hay juegos que yo reconozco, que sé que son muy buenos, otros que son casi juguetes. Otras cosas que también son muy pulentas, muy bacanes. No voy a decir cuál, porque eso es. Que al gusto, sí, no, pero que al gusto de cada uno. Sí, este es justamente el 999 en uno original. Exacto, sí, pero sí, de hecho, odio el equipo de marketing de Itch.io por haber tomado eso como la imagen de representativa. Oye, pero y eso, es importante decir esto: esto no es solamente de juegos, hay arte, libros de arte, hay libros de review, hay discos, hay música. Sí. Juegos de todo tipo, desde acción hasta RPG, aventuras gráficas, y a pesar de lo que cualquiera pueda pensar, son solamente juegos. Esto no es shovelware. No. En absoluto. Muchos de estos juegos son muy buenos. Lo bacán de toda esta experiencia es derechamente meterse acá, clicar en un juego y ver qué sale.
probablemente puedes encontrar. Sí. Mira, los gringos tienen un término para esto que es grassroots. Uh-huh. Derechamente pillar un juego que tú no sabías, que por otra instancia quizás tú no lo vayas a jugar, contra una mecánica que capaz que tiene idea que existía y que te puede encantar. Claro. Entonces también es una oportunidad para los mismos desarrolladores indies para dar a conocer sus juegos. Sí. Mira, aquí por ejemplo hay uno que se llama Pulfrog y que está bastante entretenido, que es un Tetris, pero que se mezcla con Frog, con Frogger. ¡Ay, qué entrete! Sí. Cosas así puedes pillar, sí. Chiquita, que son entretenidas, hay cosas que realmente tienen mucho trabajo y que fuera de hueveo quizás no deberían estar en un bot como este, pero están, y bueno, es por la causa. Es justamente. Sí. Deberíamos ofrecerle a la gente sortear este bundle. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, porque justamente son 1019 juegos por $5. Y que son justamente libres de DRM. Así que ahí vamos a ver si es que podemos soltar. Acabo de encontrarme con un juego que jugué también yo en Steam que se llama Another Perspective, que es muy entretenido. Es cortito, dura como 25 minutos, pero es muy entretenido. Es literalmente un plataformero como de puzzles, pero muy, muy, muy entretenido. Buena. Bueno, así que aprovechen. Recomendado, sí. Aparte que lo que decía, sí, pues lo que decía el Metaru también ahí, que es bien interesante, es que hay herramientas, hay onda, acabo de ver, no sé, pues cuestiones para el D&D, ¿cachai? Onda, aventuras, herramientas de dados, qué sé yo. Acá hay una guía Val, la industria del videojuego. Mira. Cacho, ¿viste? Hay de todo. Está ahí. Según esto, mira, la descripción. 800 compañías distintas entre publishers, cemento, premio, industria, ¿cachai? Networking, estado en el Global Game Jam 2020. Hay muchísimo contenido acá. Es un robo. Bueno, igual, si ustedes quieren pagar más por esto, pueden hacerlo. Sí, si es voluntario. El mínimo son $5. Ah, sí. Pero puedes darle más si ahí te sale. Pero bueno. Es el bar y regalo. Sí, bueno. Sí. Te regalo 1000 juegos, hermano. Vamos, gracias, hermano. Listo. Continuamos. Sigamos con la siguiente noticia, que es que hay un posible anuncio pronto de Windows 11, porque se anunció hace poco que va a haber una conferencia de Microsoft, si no me equivoco es el 24 de junio a las 11 a.m. Eastern Time, que si no me equivoco está coordinada con la hora de Chile ahora, así que debería ser la misma hora. Y supuestamente lo que se viene, o lo que se rumorea que se viene, o que está casi confirmado, sería el anuncio de Windows 11. Ahí no está directamente linkeado al mundo de los videojuegos, pero Windows, bueno, mucha gente juega en PC ahora, así que es posible que alguna compatibilidad con videojuegos, alguna cosa ahí vaya a haber. Aparte que, bueno, todos usamos computadoras, así que igual es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva Windows 10 ya? No hacemos ese tipo de preguntas. No quiero saber. Debe llevar ya como 4, 5 años. 5 años, si no me equivoco. Este XP salió como hace 10 años nomás. Hace 5 años, no. 15. XP es más viejo. ¿Qué te pasa? Sí, creo que casi 20, creo que. Porque ya con 15 estamos hablando de Windows Vista y 10 de Windows 7. Igual siempre uno intercala los Windows porque era como Windows XP. Bueno, me quedo con Windows XP porque Vista no me gustó tanto. Después te salté al 7, me quedo en el 7 hasta que nos quedamos con el 10. Igual yo usaba el 8 y la verdad es que igual era re bueno. Era casi como el 10, de hecho. Sí, el tema que Windows el 8, 8. Windows 8 tuvieron que hacerles varias cosas para que saliera el 8.1, sí. Que se parecía a lo que estaba planeando para el 10. Pero eso fue porque la gente no se había tomado muy bien el tema de la ventanita Windows. Más que nada porque estaba pensado para que fuera en tablets.
y a la gente no le gustó ese diseño. En cambio con Windows 10 llegaron un híbrido finalmente. Porque la última vez que hubo un cambio significativo fue cuando pasamos de XP a Windows Vista, a pesar de que es solamente un cambio gráfico visual. Y lo que más me gustaba de hecho de Windows XP es que yo podía cambiar la integrada, la skin de Windows 98. Entonces, quitaba todos esos bordes redondos. No, yo quería mi PC que se viera como lo más industrial posible, más retro posible. Lo más retro posible. Maravilloso. Sí. Igual ahora se viene una actualización próxima en Windows con un cambio de diseño, así que posiblemente vaya por ahí las cosas que se empezaran a ver para Windows 11. Te siento que no va a pasar nada. Oye, y por último tengo una noticia un poquito más autorreferente, si es que no les molesta. Sí, va. Hay un ciclo de conciertos online que empezó ya hace bastante tiempo, pero que le pusieron harto punto con la pandemia, que se llama Bonus Stage. Se hace en el canal de Twitch de ellos, que se llama Bonus Stage Band, si no me equivoco. Uh-huh. Y este sábado hay un concierto y voy a tocar yo. Así que ahí full recomendado que aguarden su panorama para el día de este sábado. Voy a tocar a las 5 horas Perú, lo que serían las 6. Ahora Chile, vamos a estar haciendo un set también de 40 minutos y voy a tocar un tema que no he sacado en ninguna parte. Está pensado para ser lanzado en algo a futuro. ¿Chan? Pero lo va a ser un adelanto importante. Primicia absoluta. Primicia absoluta. Uno de los artistas, tenemos entradas gratis. Sí, ya va a estar el Tenek en el escenario y yo voy a estar ahí. Yo. Claro. Lo conozco. ¡Hermano! ¿Viste? ¡Dale, acá! ¿Te acordáis? ¡Acá! Sí. ¡Yo! ¡Sí! Te cacho. Bueno, el sábado entonces. El sábado es la fecha. ¿No topa con ninguna conferencia? Por si acaso. Creo que sí, porque este fin de semana en E3. Sí, justamente. Y justamente bueno, vamos a entrar a ello con Metaru. Y porque... Sí. ¡Oh, la E3 se viene! Lo habíamos hablado en el episodio anterior. Hay como bastante expectativa este año por lo que puede pasar. Hay muchas empresas bastante grandes anunciando anuncios. Bueno, una de las grandes secciones de la E3 ya a esta altura es el PC Gaming Show. Engloba gran parte de los juegos que se van a lanzar empresa de nadie, PC. Y tenemos varias cosas que se van a estar hablando. Entre, por ejemplo, algunos de ellos van a ser vamos a tener Dying Light 2, tener Orcs Must Die, Hello Neighbor 2, en varios juegos. Sega también va a estar anunciando varias de sus iniciativas para el mundo de PC. Uh-huh. Puede que tengamos más ports de juegos, por ejemplo, de la era de Dreamcast al PC. Eso es lo que todo el mundo está sospechando que podemos tener. Sería maravilloso que pudiéramos tener Skies of Arcadia en PC, al fin, después de tanto tiempo. Pero sí. Fuera, obviamente, también anuncios de parte de GeForce, Nvidia y Steam. Va a estar hablando también de lo que va a ser el Steam Next Fest, que va a empezar justo después de que, durante el Summer Game Fest, que el Pato va a hablar después de eso. Básicamente va a ser como un festival donde se va a estar hablando de todas las cosas que pueden estar pasando en la escena del gaming de PC. ¿Cuál? Claro. Sí, también vamos a tener un nuevo trailer para Vampiro la Mascarada. Sin mencionar todas las cosas de las cuales todavía no se han revelado. Igual, ¿qué? La mayoría de las veces, comparado con los últimos años y sobre todo en el año anterior, PC Gaming Show es conocido por ser un shit show, entonces siempre es entretenido ver cosas realmente extrañas salen dentro de todo esto.
Personalmente no tengo. Yo tengo que admitir que yo leí la noticia en un principio. Dije, Steam va a tener un anuncio acerca de Steam. Y yo dije, ¡oh! Y después salió que era Steam Next Fest. Y es como, ¡oh! Pero bueno, va a ser entretenido. Siempre hay una presentación entretenida en todo ese sentido. Y siempre hay algo que se puede catar de todo eso. O que sí no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Ya vamos a hablar un poco ya de la parte entretenida, que son las dramas. ¿Quién mejor para partir un drama que Capcom? Y esto es bastante particular. Que una artista, una fotógrafa en realidad, una artista de texturas podríamos decir, está literalmente demandando a Capcom que tanto en Resident Evil 4 como en sus remakes, Devil May Cry, se utilizó contenido ella había generado en esto. No sé si ustedes saben que existen estos CDs de contenidos que incluyen texturas, recursos y todo esto, y todo esto es material licenciado. Pasa también, Tommy Tallarico tiene un disco de recursos de sonido, de todas esas cosas. Cada vez que ustedes escuchan un efecto de sonido súper común, una película, los típicos gritos y todas esas cosas, todo eso es material licenciado y se vende, sobre todo en las grandes compañías, hay que pagar licencia para poder utilizarlo. Claro, claro. Y la demanda indica, gracias al leak que Capcom sufrió hace un par de meses atrás, que los estudios de desarrollo del Resident Evil 4, Devil May Cry, utilizaron esta, incluso en el show material que material licenciado de estos CDs de recursos, ningún tipo de licencia al respecto. Cual implica, y no solamente eso, sino que derechamente hay una falsificación y licencias. Básicamente a alguien lo mandaron a comprar la licencia, se quedó con la plata y se quedó callado. ¡Oh! Ah, claro. Entonces, y no, claro, y lo peor de todo es que la forma en que pillaron esto, no solamente fue por ojo, sino que básicamente algunos de los archivos, nombres de archivos que existen en este CD que creó esta artista que se llama Jurasek, los nombres de archivos son los mismos que existen en el CD y que uno los puede encontrar en los juegos. Son nombres súper técnicos, claro. Son nombres genéricos, pero siempre por lo general van serializados. Tú los buscas, aparecen. Denota aún más el hecho de que este contenido fue realmente robado por parte del estudio de desarrollo de Capcom, lo cual es bastante grave. Derechamente, los abogados, el caso se está armando, esta demanda se está armando, y está pidiendo una compensación de casi 12 millones de dólares. Obviamente, ante lo cual, con obviamente los medios que están reportando este caso no van a pedir ningún tipo de, no van a hacer ningún comentario, y probablemente todo esto, o sea, es un caso bastante potente. Son como 200 páginas en lo que hay. Así que, y Capcom fácilmente puede pagar esos 12 millones de dólares, pero lo que implica es una pesadilla, porque por eso es importante tener el tema del copyright. A veces la gente mira huevo cómo se publica el contenido en internet o cómo se distribuye este contenido por internet, sobre todo cuando se trata de assets. Pero lo estamos viendo ahora que en el... ¡Mira! ¡Está saliendo un gato! ¡Ah! Sí. Por ejemplo, en el bundle que está vendiendo Itch.io, el son assets que se dan sin DRM. Muchas veces son copyright free. Tienen que dejarlo establecido que esos contenidos son copyright free o qué tipo de licencia tienen atribuido. Claro. Claro. ¿Qué pasan estas cosas? Son grave. Obviamente, uno a escala muy chica puede decir, pucha, pero son fotos nomás y no pasa nada. Y oye, pero entendamos algo, esto está en Resident Evil 4 y en los remakes y los relanzamientos.
tiempo, cuando uno entiende cuánto se ha vendido Resident Evil 4, entiende que aquí mucha plata que se genera. Esto siempre parte por la misma premisa, que esto es trabajo ajeno, tenido ajeno, por el cual no se pagó y se generaron ganancias. Si nosotros hay una anécdota de alguien que cuenta, dentro de todo lo que fue este embrollo, gente que hizo este proyecto para entregar texturas HD para el Resident Evil 4. Realmente lo que ellos hicieron es que identificaron, de dónde sacaron esas texturas y patrones, y fueron ellos mismos a sacar las fotos, a restablecerlas, poder utilizar las fotos que ellos mismos, para poder utilizar esas mismas texturas, pero con saltándose el copyright. Lo mismo, tenerlas también en alta resolución, porque la intención de ese proyecto era tener en alta resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un drama de $12 millones que Capcom definitivamente, probablemente va a tener que saber resolver. Sí. Bueno, y eso no tiene nada que ver con el segundo drama que les traigo el día de hoy. Chan. Quería hacer un comentario ahí chiquitito. Yo creo que igual es... O sea, me recuerda a un caso de una película que salió hace un tiempo, que sacaron un póster y en el póster había un tiburón. No sé si te acordás de esa historia, Metaru, que había un tiburón y alguien buscó y decía: oye, ¿sabes qué? Este tiburón que está en este póster de esta película está en una página de páginas de stock, de imágenes de stock, ponte tú. Y mucha gente creía que el fondo del problema era que una empresa estuviera usando imágenes de stock. Pero ese no era el problema, ¿cachai? Ahí hay que hacer una distinción, porque el problema no es que Capcom esté utilizando imágenes de otro artista, o que haya comprado, por ejemplo. Es muy común hoy en día, sobre todo, que los juegos son tan exigentes y tienen tantas cosas, que en las empresas de videojuegos se compren herramientas, se compren assets, se compren modelos 3D y después se editen. Entonces es común que eso se haga. El problema ya es cuando se toman esas herramientas y se utilizan sin copyright, o no se compran, o no se verifica qué tipo de licencia tiene. En este caso el problema va por ahí. Entonces, para hacer un poco la distinción, eso es lo que me ve. Y no, pasó también hace muy poco con una serie donde participaba Daniela Vega, que era La Jauría, la que lamentablemente el equipo de marketing no encontró nada mejor que tomar la ilustración de un artista, usarla en el material promocional. No, este artista se dio cuenta porque se le hicieron saber. El equipo de marketing en su momento se tuvo que hacer el loco, y probablemente todo este caso se tuvo que resolver después con Malinas, porque lamentablemente en la forma en que funciona el copyright, esta gente, tú podías demandar por la provisión indebida, de la misma forma en que las compañías a ti te pueden demandar por piratería. Que yo sé que estamos en Latinoamérica y la piratería es un tema súper irrelevante, porque Latinoamérica, las compañías grandes sí, por ejemplo, no pueden poner una película de la... Bueno, ¿cuánta gente ha sufrido? La semana pasada estuvimos teniendo problemas, o sea, estábamos mencionando cómo tenía la gente problemas en YouTube poder utilizar contenido, porque los bots literalmente detectan el material con copyright y te flaguean el canal. Peor. Sí, pero aún así YouTube es más permisivo, porque por lo menos hay acuerdos. Tiene el Content ID que se puede utilizar y que por lo menos establece punto en común para poder por lo menos dar alguna regalía. Pero fuera de eso, fuera de YouTube, el tema del copyright es muy sensible, y ya estamos en 2020, por favor. Pato, 2021. Estamos en la era 2020. Todavía sigue siendo 500 de marzo. Sigue siendo 500 de marzo, así que por mí no ha salido. Hablando de 500 de marzo, espérate, hablando de 500 de marzo, yo les iba a hablar de otro drama, pero eso lo voy a decir ahora. No sé si ustedes jugaron Detroit Become Human. No, pero lo vi harto en YouTube. ¿Lo vieron harto? ¿Vieron la película? Sí, lo jugué en YouTube. La película.
Ya, ustedes conocen que uno de los productores slash directores tras del juego es David Cage. Uh-huh. Es sí. muy reconocido por crear todos estos juegos con un gran contenido de narrativa, desarrollo de personajes. El último juego que antes de Detroit Become Human era Beyond Two Souls con Elliot Page. Ahora, bueno, en ese sí. momento era Ellen Page, ahora es Elliot Page. Sí. Y lamentablemente esta es una persona que es no es muy apreciada en el mundo del desarrollo de videojuegos, ni por los consumidores, ni en la prensa general, porque tiene una terrible fama de ser una tal persona. En los últimos, Quantic Dreams tuvo que salir adelante a decir derechamente. Precisamente que ellos se están desligando de los dichos de esta persona, porque perdonando la expresión, voy a citarlo directamente como lo dijo él. Quantic Dreams no hacía juegos para maricones. Cual puedo asegurar que no es algo que la gente dice de intenciones de caer bien con la gente. Solamente lo dice cuando realmente no tiene interés en los derechos de los demás, de ese modo. Uno considera que un juego como Detroit Become Human es un juego que, a pesar de todas las expectativas de que fuera malo, resultó ser un juego muy bueno, con un excelente apartado gráfico, con un excelente performance, que ganó varios premios en su momento. Ocultó también la carrera de varios de los actores de voz que participaron en el juego. Y todo esto solamente trae de nuevo a la palestra que este conocido personaje, David Cage, cuestionado por su real capacidad para generar estos juegos, estas experiencias, por decirlo de una manera. Que, obviamente a la luz de esta noticia, bueno, son varias declaraciones, pero tampoco no las voy a citar todas. A la luz de esta esta noticia, básicamente, mucha gente está saliendo adelante a decir que derechamente, los grandes logros que se han logrado con Detroit Become Human ha sido a pesar de las intervenciones de David Cage. Por ejemplo, mucha gente... Sí. Contenta sobre, por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje? No me puedo acordar ahora exactamente de Detroit Become Human, pero es una... ¿Del Detroit? Connor, Detroit. Creo que se llama. Connor. Gracias. Connor. Connor, en varias... El actor hizo playthroughs del juego, entregó su propio comentario de cómo fue, y él directamente decía mucho de lo que fueron grandes momentos dentro del juego se hicieron contra lo que las indicaciones de David Cage, el cual se enojó mucho con los actores de voz porque directamente se empezaron a revolar en contra de él. Cual yo no sé si es la forma correcta de decirlo, pero es básicamente casi la misma opinión que tiene la gente de Zack Snyder, toda producción. Igual, obviamente nadie va a pedir el Cage Cut. El Cage Cut de Detroit Become Human. Pero sí habla de, por ejemplo, otras polémicas que he tenido, como por ejemplo en Beyond Two Souls, donde él directamente hay escenas muy... que fueron cortadas del juego, donde hay violación contra el personaje de L. Page. Deja mucho que desear sobre la situación. Sí, yo había escuchado harto de que el tipo era complicado. Y que es... Aparte que parece que narrativamente... O sea, porque los juegos estos venden... Si bien venden por narrativa y por... Yo creo que venden más por la experiencia, porque... Aparentemente, yo no he jugado a ninguno, solo he visto el ¿cómo que se llama? El Detroit Become Human. Pero claro, había leído que sobre todo en cuanto a narrativa, y que era lo que más se le atribuye a Cage, creo,
eran bien deficientes los juegos. O tenían muchos problemas, o tenían problemas de conexión, de hilo, ¿cachai? Como que no funcionaba muy bien por ahí. Puede que haya sido un tema de choque de él con su equipo también, ¿no? Siempre. Para un poco de contexto, todo esto viene en base a las declaraciones que han habido en una investigación que Quantic Dreams de por sí está sufriendo por denuncias de acoso sexual en el ambiente laboral y de relaciones y condiciones laborales muy tóxicas. Tienen principalmente a David Cage en el centro de la tormenta. Para que uno se haga una idea, muchas veces la gente cuenta que cuando un director es bueno, gente suele volver a trabajar esta persona. Piensa, por ejemplo, ejemplos clásicos son, por ejemplo, Tarantino, que hemos hablado, por ejemplo, en otros estudios que tienen... No se me ocurren directores de cine en este momento, pero... Kojima con Norman Reedus también. Kojima, que es gente que genuinamente genera buenos lazos y que se preocupan de trabajar en pos de crear una buena relación laboral, te vuelve a trabajar. En cualquier espacio de trabajo donde tú estás con un jefe que efectivamente una persona que empuja un proyecto hacia adelante, tú vuelves a trabajar con esa persona. Cuando eso no pasa... haces todo lo posible para no volver a toparte con esta persona. Totalmente. Y David Cage es un muy buen ejemplo de eso, porque ninguno de los juegos en el que ha participado él ha vuelto a tener participaciones con, por ejemplo, ni parte del staff, ni parte del equipo de desarrollo, ni de los actores de voces, etcétera. Eso entrega grandes luces sobre, por ejemplo, cuáles han sido los grandes problemas de este juego. De esta persona y de este estudio en general. Claro. Sí, es lamentable de que por una persona todo un proyecto se venga abajo. Pero si ese proyecto es liderado justamente por una persona polémica, no queda mucho al respecto y lamentablemente demacra el esfuerzo realizado por los demás. Sí, no, hay varios directores que son realmente, o sea, que están en la misma posición en términos de opinión pública. Por ejemplo, Randy Pitchford es el otro que se me viene a la mente, precisamente por las mismas declaraciones de abuso, maltrato laboral, pésimas condiciones de trabajo. Entonces, eso habla también un poco de cómo la industria sí es mala, que termina validando este tipo de instancias. Yo sé que en los últimos años se ha tratado de mejorar un poco, ya sea por temas de crunch, ya sea por temas de acoso, ya sea por temas de condiciones laborales en general. Pero aún queda mucho por avanzar antes de que finalmente podamos sacar del juego a este tipo de personas. Detroit Become Human y aún es considerado un excelente juego. Es probablemente el juego favorito de mucha gente, quizás incluso ni siquiera antes había jugado o algo. Yo conozco demasiado mucha gente que se enamoró mucho de los personajes, del juego, del setting, etcétera. Así que va a ser terrible pensar de que es muy probable que en un futuro volvamos a tener otro juego de David Cage y que nuevamente vamos a tener que enfrentar el hecho de ver que esta persona está aún a cargo de un proyecto, todo lo que se implica. Así que bueno, sí. Y quizá ¿no? en una última noticia un poco menos densa, ya para relajar un poco, también se anunció algo que quizá, ¿cómo podemos decirlo? Mágico, cómico, humoroso, humorístico. Notable. O sea, esto genuinamente le sacó muchas reacciones a la gente. ¿Qué tal lo que no sabe lo que estoy hablando? Sí. Estoy hablando de Palworld. Palworld se me cuesta un poco pronunciarlo, así que le voy a decir mejor Palmal. No sé, arriba. Palmal. Se anunció de parte de la compañía Craftopia. O sea, perdón. El nombre del estudio es Pocket Pair, que ya previamente había lanzado Craftopia. Para el año 2022. Y
verdad, el tráiler de ese no es. ¿Verdad? Es pucha, me imagino que ahora Patito lo va a poner ahí en el sí. transmisión. Pero ¿cómo lo podemos describir? ¿Esto es una sátira? ¿Esto es en serio? ¿Esto es difícil entender qué es lo que está pasando con este juego? Pero yo creo que la mejor forma que podríamos describirlo es estuvimos Pokémon Espada, Pokémon Escudo, esto es literalmente Pokémon Pistola. Mira, hay un término que usamos con mis amigos metaleros, que es cuando el género se mezcla mucho, o sea que tenéis como muchos géneros de metal o rock metido y le sumáis como el factor chileno, además es como que se le dice Charqui Khan Metal. esto sería como Charqui Khan Gaming, porque de verdad que sí. Es como que metieron toda una olla y hicieron algo. Sí, esto es como que pescaron todo y todo. Es un salteado de un salteado gaming. Sí. Hay un término eso que ocupamos acá que es, se llama Lumami. Este es el Lumami de el Lumami Impact. Aprendiendo de términos claro. Con la cuatro fuerza. Claro. No, pero de verdad, aquí hay de todo, desde sí. Que la descripción habla de que hay un survival, casa, hay elementos de crafting, elementos de crianza de estos pals. Farming no son Pokémon, son pals. Crimen, claro. Hay multiplayer, hay dungeons. Hay automatización. Es que literalmente da el director y dijo, ya, cabro, ¿qué géneros vamos a hacer? Y el equipo dijo, sí. Claro. Nada más. Sí. El meme ¿cuál? Nunca mejor representado. Sí. Oh. Le faltó hacer una criptomoneda. Les falta solamente hacer Bitcoin. Esto claro. Bien. Mira, tu PAL es un NFT. No les des ideas, Pato. En el fondo se volvió Neopets. Claro, Neopets Minecraft Call of Duty. Claro. Stardew Valley, se te olvidó. Stardew Valley, sí. Oh, sí. No hay suficiente. No, sí. Yo creo que esta weá la van a lanzar. El anuncio es para el próximo año, para el 2022. Yo creo que son capaces de inyectarle aún más cosas todavía. Que solo queda esperar. Bueno, ¿quieres tradear en el mercado? Adelante. ya. Aquí ya sé que yo. Lo único que le falta es que tenga RTS. Sí, Así que ahí vamos a ver qué pasa. Sí, oye, TNK se cayó. Yo creo que esa es la alarma. No, aquí ya. La alarma de que ya estamos con tempito. Vamos de lleno entonces con lo que se nos viene. Porque esta semana va a iniciar y ya está iniciando toda esta temporada de conferencias, anuncios y demás. Porque aparte de la E3 se va a llevar a cabo la Summer Game Fest 2021. Dentro de todas las actividades que se vienen para este mes, ya hay algunas que están anunciadas y que hemos hablado al respecto, por ejemplo, Microsoft, que está ya con su conferencia el día domingo. Pero antes de eso, hay varias actividades. Entre ellos, el jueves. El jueves va a iniciar la Summer Game Fest con un kickoff a las 2 de la tarde, hora de Chile. Y que lo va a llevar a cabo Geoff Keighley, que va a anunciar un showcase World Premiere con presentaciones de algunos artistas, entre ellos Wizard, Day of the Devs y muchas cosas más. Además de eso, esta semana se está llevando a cabo la Netflix Geek Week, entre los cuales justamente Netflix, aprovechando el tema del streaming y los anuncios virtuales, va a justamente mostrar lo que se va a estar mostrando y lo que se va a estar lanzando dentro de este año en su plataforma.
Y entre ellos dividió estas transmisiones en 5 días porque lo va a anunciar según los tipos de contenido que va a estar presentando. Hoy día partió con algunos temas de series y como de superhéroes y demás, ¿sí? Pero dentro de la semana hay varias actividades, entre ellos cartoons, que les va a dar bastante fuerte. Y también respecto a videojuegos. Y entre ellos, el día viernes va a estar enfocado plenamente a gaming. Y va a estar junto a Geoff Keighley anunciando los shows y films que va a estar basado en los juegos. Entre ellos, dentro del compilado que nosotros anunciamos en la página de Paua, se encuentra The Cuphead Show, Arcane, que es de LOL, está The Witcher, Castlevania, que posiblemente anuncien cómo le fue con esta temporada y qué es lo que se viene, considerando que esta temporada ya daba cierre a la saga de Trevor. Sí. Y Resident Evil, la serie, que también ya han anunciado algunos trailers y demás eso. Así que ahí pueden anotarlo. A las 12 del día se va a estar realizando este streaming el día viernes, para que estén atentos. Y también va a haber un Coach Primetime Gaming Stream, que se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde. En la página de Summer Game Fest se encuentran disponibles todos los anuncios, las fechas, y también se encuentra disponible un plugin para que lo puedan agregar en sus calendarios. El día... Tengo una duda porque hay digamos presentaciones que se conectan. ¿Van a ser las mismas? Sí, van a ser las mismas. Por ejemplo, el GK Quick, que se va a llevar a cabo toda esta semana a contar de las 12 de la tarde, hora de Chile, son anuncios que se llevan a cabo y justamente con el Summer Game Fest se relacionan entre sí porque el día viernes va a dedicarse a videojuegos. Y hay cosas que también van a estar concentrados porque son parte de las actividades previas o que se van a acabar durante la E3. Entonces Summer Game Fest es como el global, se podría decir. Ah, ya, perfecto. Porque es como anuncios de videojuegos, pero enfocado a no solamente E3, sino que a cosas que van a ser después de la E3. Pero como esta semana es la E3, es justamente los platos fuertes se van a estar llevando a cabo esta semanita. El día 12 de junio, que es sábado, a las 3 de la tarde se viene Ubisoft Forward, que van a estar mostrando los juegos que se vienen para este año por parte de Ubisoft, y a las 4 y media de la tarde, todo esto hora de Chile, se va a llevar a cabo el Devolver Digital's Annual Showcase Event. Ahí, ¿con qué nos impresionará Devolver en esta ocasión? No sabemos. Dejaron la vara súper alta el año pasado con el showcase que hicieron a través de los juegos. Sí, estuvo súper bien así. Sí. Súper bien. Así que ahí vamos a ver con qué nos sacan. Veremos qué Assassin's Creed sacan este año. Y el Distance. Mira, por lo menos ya anunciaron de que van a estar mostrando el próximo Tom Clancy. Ah, de hecho están promocionando una película de Tom Clancy también. Sí, también. ¿No? La que sale en Twitch todo el rato. Sí, así que también tendremos más noticias al respecto. Y el día... ¿Devolver? Devolver, hay postearon algo en Twitter. ¿Ya? Gente, obviamente, como tú sabes cómo se pone la gente en Twitter. La gente empezó a ver que hay un pequeño teaser de la posibilidad de tener un Hotline Miami 3. Mira, ya, aquí ya empezó a armarse el hype. Es que por ahí va. Sí. El día domingo, a contar de las 1 de la tarde hora de Chile, se va a llevar a cabo la conferencia de Xbox más Bethesda. Va a durar aproximadamente 3 horas, así que se viene bastante fuerte. Y a las 3:15 pm se va a llevar a cabo el Square Enix Presents, que van a estar mostrando trailers, anuncios de nuevos juegos, updates y noticias del respecto del equipo. En Paua.cl escribimos una notita al respecto relacionado con Square Enix, para que también puedan irse adentrando el contenido que van a estar mostrando. A las 5 de la tarde van a estar mostrando un showcase del juego próximo que se viene, Back 4 Blood, que es como este sucesor espiritual del Left 4 Dead. Uh-huh. Y el día 16 de junio, que esto ya es el miércoles, relacionado con Summer Game Fest, se va a estar llevando el Steam Next Fest, que ya Metaru habló al respecto.
El día 23 de junio se va a presentar la Sinfónica de Sonic a contar de las 3 de la tarde. Y el 22 de julio, obviamente esto se va a seguir complementando en los días que vayan pasando, se va a presentar EA Play, que van a estar mostrando los títulos que se vienen por esta compañía. Eso es relacionado a el Summer Game Fest. O FIFA. Claro. FIFA 2050. Pero aparte de eso... 2020. Sí. 2020 Plus. Pero aparte de eso, ya de por sí algunas actividades, tal como dijimos, se llevaron a cabo. Durante este fin de semana se realizó el Guerrilla Collective, que son justamente un show indie que surgió por el tema del movimiento de Black Lives Matter y que mostraron muchos títulos que se vienen dentro del desarrollo indie y que participan personas afroamericanas. También se va a llevar a cabo el Wholesome Direct 2021 el 12 de junio, el día sábado, a contar de las 7, 6, 5, a las 4 de la tarde. Y también el 14 de junio se va a estar presentando Capcom, todavía sin hora, todavía no sabemos. El día 15 de junio, previo a Nintendo, todavía no tenemos horario, pero de por sí se va a realizar el E3 Awards Show, que bueno, es como esta premiación que se genera por los títulos que se vayan mostrando. Esto es una tradición que tiene la E3 con los títulos de los demos que se muestran, y es la primera vez que se va a realizar sin los demos, entonces igual va a ser un poquito raro. Y tenemos el Nintendo Direct el día martes, y finalmente Bandai Namco se va a estar presentando el día martes como actividades de la E3. ¿Son tus expectativas, Patito, para todo esto? Mira, ¿qué crees? Sabemos que Nintendo se va a llevar una vez más esta E3. No, mostrando puro humo. Otro PNG más. Sí, pero sí espero de que al fin pongan a la palestra el update de la Switch. En cuanto a Nintendo, en parte de Xbox, espero que muestren todos los títulos que tienen que salir, que van a ser exclusivos para la consola y PC. Porque ya... Halo Infinite, vamos. Claro. Porque ya de por sí, con todas las compras que ha hecho, me extrañaría que no salga ningún título para este año. Empezar a salir la prioridad. Y es más, ya hay rumores de que en la misma conferencia va a anunciar que compró otra compañía, Microsoft. Uf. Pero igual, le está yendo bien a la Xbox, así que... Sí, por lo menos no es un mal dispositivo, pero le falta todavía el peso de los títulos. Y eso es lo que Sony tiene respaldado por mucho tiempo, los juegos. Sí. Efectivamente. ¿Tú, Tenacan? ¿Qué esperas ayudar para...? Para ir cerrando ya, porque me tengo que ir, pero ¿sí? Para ir cerrando mi parte, obviamente Nintendo me interesa mucho. Me interesa mucho verlo el Back 4 Blood, porque yo soy bien fanático, tampoco tanto, pero me gusta mucho el Left 4 Dead. Así que quiero ver cómo se transmite eso a este juego nuevo. Creo que mostraron un poco de gameplay hace poco, pero no he visto nada así como bien en detalle, así que me gusta que haya como una exposición específica de esto. Uh-huh. Square Enix, obviamente, porque quiero saber qué van a hacer con el Final 7 Remake, si es que van a anunciar el 2 todavía, si no... Mira, si no lo anuncian este año, lo más probable es que ya sea para largo. Si no lo anuncian este año o el año que viene, ya 7, 8 años más yo le veo. Fácil. Al Final 7 Remake 2. ¿Qué más? Bueno, me gusta Devolver porque Devolver es súper excéntrico. Es como que me gusta verlo porque sí. Y obviamente Capcom, porque está latente el tema del el Resi 4 Remake. Porque han estado sacando juegos todos los años. Y todavía no se sabe qué van a hacer el juego el año que viene. Entonces, si se mandan el anuncio por ahí, encima que tienen la demanda encima del mismo, del Resi 4 también ahí, va a ser bien entretenido como ver esa,
esa dinámica y las reacciones de la gente, así como, oh, están sacando un remake de un juego que tiene mal copyright, así. Una yo creo que van a apurar el tema. Van a apurar el tema, justamente. Podemos ver cosas así. Tiene que por debajo, así, ¿cuál? Para que desaparezca y chao. No va a probar. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Quién se va a robar? Se va a robar L3. Creo que hay muchas. Yo lo dije la última vez, yo lo vengo diciendo hace rato. Y muchas posibilidades. Uno usualmente se puede decir que se puede ir a la segura con Nintendo, uh-huh. Porque pueden hablar de ¿cuánto se llama? De Wild 2, ¿cachai? O con Metroid 4. Pero hay mucho, yo te digo, ¿sí? Por ejemplo, si Capcom anuncia Street Fighter 6, si Square Enix anuncia la segunda parte del remake de Final Fantasy 7, Microsoft muestra Halo Infinite y cumple todas las expectativas. De hecho, incluso hasta EA tiene una oportunidad. Que, o sea, bueno, Xbox también tiene el nuevo Wolfenstein que se puede venir. Sí. Yo incluso el mismo Ubisoft. La voy a tirar súper el peo, pero imagínate que EA anuncie un juego de The Mandalorian. Sería maravilloso. Ya, el próximo año sale la nueva temporada, así que es posible. Es posible. La tiro ahí, sí, pero súper sutil. Súper sutil. Que, para que veáis, ¿viste? Eso es lo que yo decía. Este 3 se viene bastante delicioso. Está como para hacer un asadito con los amigos Pablo. Oye, sí. Igual, la próxima semana yo creo que vamos a planificarnos para partir un poquito antes, porque va a ser mucho el contenido que vamos a tener que revisar. Así que vamos a estar anunciando en las redes, sé que partimos una hora antes, para justamente poder sentar y conversar de lo que ha sido y lo que fue durante este fin de semana. Dado que igual va a estar un poquito complicado estar comentando al respecto, pero vamos a estar revisando cada uno de los streams y vamos a estar recolectando lo mejor de cada uno, de lo que vayamos encontrando que nos gusta, y lo vamos a estar posteando en el sitio de Paua.cl. Excelente. Sí, y vamos a ver si también realizamos alguna transmisión sorpresa. Posiblemente de Microsoft, porque va a ser como el que tiene plato fuerte. Ahí vamos. Sí, así que eso. Vamos a estar comentando al respecto. Ya, Tenecan, te liberamos. Yo me retiro. Que estén bien. Suerte. Ya, vale. Bien, y bye. Y nosotros también nos vamos retirando Metaru. Para que para que podamos estar un poquito más tranquilos, dado que vamos a tratar de juntar fuerzas para cubrir y realizar el compilado de noticias que vamos a estar mostrando la próxima semana en la Cuatrifuerza. Así que eso, chicos, muchas gracias por vernos en este episodio resumido y un poquito accidentado inicial, pero muchas gracias por vernos. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar no solamente el contenido que hemos hablado, sino que también algunas notitas, artículos, reseñas, y no solamente relacionado con videojuegos, sino que también a cine, televisión, tecnología, que también se están realizando varias transmisiones durante este mes y muchas cosas más. Además de eso, recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como La Cuatrifuerza, nombre oficial ya en Instagram, y también en Facebook. Y también nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl en las redes sociales. Tenecan no alcanzó a despedirse mostrando sus redes sociales, pero lo pueden encontrar como Tenecan en todas partes. Metaru, tus redes. Bien, lo mismo. Metaru PX en todos lados. Así que eso, chicos. Muchas gracias por vernos y ya estamos con todo el hype para esta E3 2021. Así que ojalá que estén informados. Sí, hay que aprender la parrilla. Tiro. Sí. Tiro. Sí, al tiro. Nos vemos la próxima semana. Chau. Dejar remojando la soya.